continuamos en los trabajos que se empezaron a ejecutar hace 15, 20 días atrás, que era empezar a hacer un saneamiento y una limpieza integral y preparar bien los ingresos a Rawson, que la verdad que, bueno, como muchos lugares de la ciudad están deteriorados. Arrancamos, como ya vimos la otra vez, con el tema de la pintura y reparación del pórtico. Ahí nos estaría quedando el tema de la iluminación, que ya lo estamos empezando a preparar. Y ahora ya estamos en la rotonda, que en un trabajo mancomunado con el sector de ambiente, nosotros vamos a empezar a hacer un riego por aspersión desde obras públicas y lo demás va a seguir toda la gente de ambiente a cargo del director, que está Axel ahora. Vamos a intentar sanear, reparar y embellecer todo el ingreso. Ahora estamos haciendo una renovación integral de todas las veredas del hospital. Nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer un trabajo en conjunto con el director, con Cristian Septevich, con Natalia de la cooperadora, y poniendo un poquito entre todos, entre nosotros, los vecinos y demás, estamos renovando todas las veredas que bueno, nada, todos sabemos cómo estaban. Ahora arrancamos con el programa de la Muni en tu barrio, por pedido del intendente. Se arrancó por el Luis Bernet. Se va a hacer una cada 15 días, una semana en cada barrio. Y la idea es llegar con toda la municipalidad completa dentro del barrio, desde lo que nos toca a nosotros, que sería repaso de máquinas, arreglo, renovar los sectores, los espacios públicos, pintura en plazas, y también darle una mano donde están los centros comunitarios, ver de acomodarlos, de pintarlos, de mejorarlos, diríamos.